Hola, mi gente. Buenas noches. Mi nombre es Giovanni. Yo soy, déjame ver si ajustamos esto. Yo soy el autor de un libro que se llama La lengua boricua. Y yo trabajo como intérprete en las cortes y a veces cuando estamos en receso me da con escribir porque me gusta escribir. Y voy a leerles un cuento corto que escribí. Es una sátira de la raza humana. Yo escribo muchas veces de temas de crítica social y activismo social. Aquí va. Se llama Los monos. Orgullosos de sus venenos, compiten a ver quién mata más monos, más rápido y más barato. Y los monos que inventan los venenos y que los venden, se llenan el vientre con bananos envenenados, por los que pagan mucho oro y que cultivan los monos pobres, a quienes los monos ricos no ven, pues viven en bosques de piedra abandonados en las selvas tropicales, que llevan 100 años pudriéndose de hambre y guerra. La guerra por el control de los depósitos de veneno, controlados por los monos ricos de los bosques venenosos de concreto, que usan los bananos y su veneno para esclavizar a los monos pobres y sentirse más seguros que los monos pobres, que se rebelan por haber sido envenenados. Y los monos dueños del veneno se sienten muy bien cada vez que matan a los monos de las selvas bananeras, que queman las plantaciones de bananos envenenados, y a los monos que viven en las selvas envenenadas. Y los monos dueños del veneno le dicen a los monos de la selva envenenada que ellos los van a proteger de los monos que queman las selvas. Y los monos de la selva bananera se alegran, pues sus bananos envenenados van a ser protegidos y van a poder seguir comiendo y viviendo y vendiendo los bananos envenenados para poder pagar por los árboles donde viven, por el agua envenenada que beben y por las máquinas que limpian el aire envenenado de las selvas de concreto, de los monos dueños de las selvas envenenadas. Y los monos dueños le venden armas de guerra a los monos que trabajan en las fincas de bananos. Y les cobran con bananos y los riñones baratos de sus monos agricultores y de sus hijos monos. Y los monos agricultores ahora son felices porque ahora pueden matar a los monos que quieren eliminar a las granjas envenenadas. Y los monos liberadores de la selva empiezan a recibir visitas de otros monos que conocen, a los monos dueños de las fincas de bananos. Y estos monos nuevos les ofrecen a los monos rebeldes armas de guerra para defenderse. Y a cambio le piden que firmen un papel que no saben leer y no entienden, pues es un lenguaje mono, extraño. Y además les pareció muy buen negocio cambiar armas de guerra por un garabato en un papel que no se come. Y el papel decía, en lenguaje mono, muy fino y educado, que los hígados y los oídos y los ojos de los monos rebeldes y de sus hijos iban a ser usados para enseñarle a los monos rebeldes a ser como los nuevos y a darles trabajo en las fábricas de ropa mona que los monos nuevos iban a construir. Las plantaciones, al lado de las plantaciones de bananos envenenados caros. Y los monos nuevos se sintieron muy buenos, pues le estaban ayudando a los monos rebeldes y ambientalistas a defenderse de los monos agricultores.
y también le prestaron dinero para hacer escuelas e iglesias. De la religión mona nueva, que sólo permitía matar a monos que no fueran miembros de la religión mona nueva y que no fueran pálidos. Y así, de una manera muy mona, los monos pobres de la selva, donde vivían los monos dueños de las plantaciones de bananos envenenados, siempre tendrían trabajo en las fábricas de armas y tendrían armas para matar a los monos que apoyaran a sus enemigos. Y a la misma vez peleaban por el derecho de todos los monos a comprar armas para protegerse de los monos que mataban monos con armas de guerra. Pues esos monos eran malos, según lo que decía la religión mona nueva. Y la fábrica de armas era de los amigos de los monos dueños de los bananos envenenados. Y estos amigos hacían fiestas muy monas y bebían champaña monísima y chingaban monas muy monas y caras. Y compraban y vendían los préstamos que los monos nuevos le hacían a los monos rebeldes de las plantaciones de bananos envenenados, caros. Y los bancos monos ganaban muy buen papel mono, prestando dinero mono y vendiendo préstamos monos hechos a monos pobres por monos ricos y regidos por las reglas estrictamente monas de las religiones monas nuevas y buenas. Y los monos que morían en las guerras monas iban a los cielos que le tocaban ir, pues no se podía ir a un cielo a donde a uno no le tocaba ir, para evitar problemas celestiales del tipo simio. Porque los cielos no fueron hechos originalmente para monos que no volaran muy bien, y que fue diseñado por los monos que no volaban muy bien, para que allí vivieran los monos eternos y santos y omnipotentes, que protegían a los monitos blancos de los monitos oscuros y pobres, y de sus enfermedades, y de las balas que fabricaban los monos pobres que trabajaban para los monos dueños de las fábricas de las armas. Y los monos eternos, santos, omnipotentes, sabios y fabricados a perfección, se encargaban de cuidar a todos los niños muertos por las guerras de los monos pobres que no volaban, pues ellos solo fueron diseñados para cuidar a los monos que no volaban, que eran ricos. Pero solo los cuidaban cuando estaban vivos en el planeta mono, pues después que los monos no voladores morían, iban a sus cielos respectivos, y en uno de los cielos los hombres tenían muchas monas para singar, y nunca se cansaban de singárselas. Solo paraban cuando llegaban al cielo sus amigos muertos en las guerras monas, y allí se compartían las vírgenes, que eran muy felices, pues después de cada polvo se volvían a convertir en monas vírgenes. Era un espectáculo monísimo. Y cuando morían muchos monos a la vez, que les tocaba ir al cielo de las vírgenes putas, violadas y felices, y estaban todas ocupadas, había una sección de espera muy cómoda, en donde se les hacían pajas muy buenas mientras esperaban su turno para singar las vírgenes. Era un servicio monísimo. Las pajas se las hacían las mujeres no vírgenes que morían en las guerras financiadas por los bancos monos de los mortales. Pero no se le cobraba nada a los hombres del cielo de las vírgenes putas, violadas, felices, porque el dios de ese cielo lo pagaba todo. Y los monos que van al otro cielo famoso no singan, a menos que caigan en la religión de árboles de manzana con serpientes corruptas parlantes. Y si se comen y si comen manzanas, le entra la bellaquera, y terminan siendo expulsados del cielo sin chocha.
y los envían al planeta mono de vuelta para ver si la próxima vez que los maten en una guerra o se mueran de hambre, y si se portan bien y los vuelven a dejar entrar al cielo sin chocha y no les da otra bellaque, y no les da otra bellaquera. Pero si se portan mal en el planeta mono, pues los envían al infierno mono. Y en ese infierno mono, en que el que manda es un ex empleado del dueño del cielo sin chocha. Y en el infierno se puede singar muchísimo. Pero el problema es que la ventilación es malísima. Y no funciona el aire acondicionado, pues uno de los monos sentenciados al infierno del dios del cielo sin chocha fue sentenciado a tratar de arreglar el sistema de aire acondicionado sin poder arreglarlo por toda la eternidad. Además, nunca se sabe cuándo va a venir un monopato, o sea, homosexual, o violador, a metérselo a uno cuando uno esté singándose a una buena diabla. Y así, tan felices y horrorizados y locos por morir para ser felices, así viven los monos del planeta mono. Y siguen haciendo monitos y educándolos en cómo ser monos para que no sean simios y nunca sean animales.